una persona que es fan de Walking Dead. ¿Qué es lo que quiere encontrar si Walking Dead fuera un equipo de fútbol? Surviving. Surviving together is all that matters. ¿Te imaginas qué haría un zombie? Un zombie va a defender, ¿no? Porque tú te imaginas a un zombie yendo a marcar un gol, ¿no? Un zombie sería un catenaccio puro, un italiano ahí atrás a morir y cuando llegas te revientan, ¿no? Pues poco eso, pues ¿cómo lo hace? Pues algo sencillo, un básico, ¿no? Una camiseta de rayas, sin mucha estridencia y sucio. Fargo fue una prueba de fuego, ¿sabes? Al final era un combo total, eran dos personas interactuando con una mujer embarazada, a un tío con cara de psicópata, pero luego además los uniformes y dónde los pones a jugar, era como muy bizarro todo, pero yo creo que encajó bien y fue al final bastante natural. Cogimos una imagen de una entrada en la cual ella era Vertonghen, el central del Tottenham. Y claro, primero había que encoger al jugador, porque era como demasiado grande para ser una mujer embarazada. Encogerlo mucho, hacerle una barriga y luego empezar a construir la ropa. Una vez ya tienes la forma en la que va a ponerse todo, y la ropa tampoco fue tan difícil. Al final ella es muy icónico su vestuario y el de él también. Oh, I've got butterflies. Don't get soft on me, Hofstadter. I will slap those glasses right off your face. Yo creo que Sheldon es cuando se enfocó ese personaje, lo hice tal cual como las pachangas. O sea, en las pachangas con tus colegas de fin de semana, los que no son ya con un equipo fijo, Sheldon es seguro el último al que vas a escoger y el primero que vas a poner en la portería. Porque dices que vas en el campo este hombre. Pero yo no creo que fuera un mal portero, ¿no? Al final, su física y sus movidas, yo me lo imagino rollo calculando la trayectoria del balón antes que lo golpearan y todo. Y luego fue súper difícil de hacer porque tiene tantas camisetas de tantos colores, tan friki, que era como de hice como un montón de pruebas y como que ninguna me cuadraba y al final, bueno, digamos que lo alejé un poco del personaje de televisión porque él no llevaría una camiseta de manga larga y una de manga corta del mismo color. My name is Piper Chapman. Time to say goodbye. I love you so much. I carried a suitcase of drug money once, 10 years. Las cosas tienen que ir por lo icónico. Y una serie que se llama Orange is the New Black, no vas a ponerle el beige. Por mucho que la gente que realmente vea la serie esperara eso. Siempre se puede hacer una segunda equipación beige. Es lo maravilloso del fútbol. Segundas y las terceras equipaciones sirven para aquellos que no les satisface la primera. Y sobre los logos, pues un poco era una manera de agradecer lo que es la trayectoria del proyecto. Ha habido bastante gente a lo largo del camino que ha colaborado, que ha ayudado, que me ha mejorado cosas, que me ha dado muy buenos consejos. Y en el caso, por ejemplo, de Orange is the New Black, este caso estaba muy claro. Tengo una amiga que ya hace mucho tiempo que me lo dijo, de que ella lo quería hacer. Lo tenía clarísimo, se llama Malva. Al final es un poco, el logo sí que es un excelente resumen de lo que es en sí la serie. Es un feminismo con ese triángulo, entre rejas y, bueno, es que no hay más, porque no puedes meter más cosas en la cárcel. Isn't it? For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no... En principio él iba a ser un jugador más. Dijimos si iba a ser un 10, si iba a ser un 8, si iba a ser un 6. Pero luego al final, cuando empiezas a ver la serie un poco y realmente empiezas a plantearte dónde estaría ese personaje, es que él no jugaría al fútbol. A empezar. Lo que hagan los demás le da igual, lo que quieres dirigir el cotarro, y el cotarro lo diriges y pones las reglas del juego, y las reglas del juego es el árbitro. O sea que al final, un poco el círculo en sí mismo del fútbol te da diferentes perfiles, y yo creo que Underwood encaja bien como amo y señor del terreno de juego. Ahí. Where is the car? I parked it here. It's a tow zone. Somebody just put that there because that wasn't here when I parked. Modern Family es un reto importante, porque es un reto que está o lo coges como algo súper clásico
o lo llevas al extremo de la comedia y casi el ridículo. Y bueno, es mucho más visual llevarlo hacia esa segunda opción. Y al principio era como, bueno, si tuvieras que hacer un uniforme para todos, ¿cómo lo harías? Claro, tú no te imaginas el resto de personajes con leopardo, pero luego piensas, imagínate que un equipo tuviera una camiseta customizada para cada jugador, pero que cada jugador llevara los mismos colores. Un poco yo creo que Modern Family es eso, ¿sabes? Todos llevan el mismo tipo de color, pero claro, luego cada personaje tiene una personalidad muy diferenciada de los otros. Y en el caso de ella, pues mucho más aún, ¿sabes? Es exuberante, extravagante, es llamativa, quiere ser el centro de atención, es esa estrella, es ese personaje que en tu equipo es el que va a vender camisetas. As a wise man once said, the only thing worse than not getting what you want is someone else getting it. Es que Don Draper es muy fácil porque ya en sí los productores de la serie o las imágenes que hay a disposición del público ya están pensadas con ese aspecto, ¿sabes? Como esa imagen ya muy retocada, esa imagen como entre realidad y ficción que ya iba muy bien con la temática del reportaje. Y él en sí es que ¿cómo lo haces? ¿Lo vas a poner sudando? ¿Tú te imaginas a Don Draper sudando? Sí, ha sudado en algún episodio, pero la realidad es que no, él es ese 10 clásico que distribuye el juego, pero no lo vas a ver corriendo, ni defendiendo, ni ensuciándose. Bueno, el señor que hace pataditas en un partido de fútbol y se lleva a las señoras a su casa luego.